¿Qué pasa? ¿Cómo están? Aquí Catracho Gamer ver un nuevo video de Minecraft el mundo catracho Y bueno van a preguntar muchos ¿Por qué comienzas en el techo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Puedo? ¿Por qué? ¿Por qué quiero? Entonces, bueno, este va a ser un episodio muy bonito y muy completito. Bueno, entonces en todo caso a ver si mi puntería buena. O oh, rayos. Bueno, ya que estoy acá, vamos a quitar las plantaciones de bambú. Entonces, de un solo que las quitemos. Perdón, vamos a agarrar esto. Eh, vamos. Me da pereza hacer esto. No sé por qué, si solo tengo que apretar un, un clic y ya. Pero en todo caso, no sé, pero me da pereza. Así que, vamos. A quitar todo esto voy a quitar esto que siempre siempre nunca se pone bien ok vamos a agarrar el poco que está ahí para que quiere pongo no sé pero lo quiero cultivar perdón por esta paciencia que tengo pero se todo se mira tan tranquilo acá en mi zona bueno dejémonos de cosas y ya vamos a esto ah, entonces de un solo que hagamos esto vamos a plantar este sapling ya yeah. tengo todos los materiales bueno una parte en el inventario de lo que vamos a hacer hoy y antes que nada sacamos la asada y quitamos los cultivos Ay, bueno quitémoslos todos al azar al azar a ver esta vez lo voy a plantar no como en el episodio anterior que <laughs> no. ahora que me fijo no los había plantado entonces los planto maté unos esqueletos saqué polvo de hueso y no crean que no tardé sabes tardé bastante en eso tardé mucho bueno ya agarramos las semillas de tonterías y vamos al vídeo ahora sí hay que ponernos bien serios Estoy tan serio que ni el hombre más serio del mundo se compara con mi seriedad. ¿Sabes? Nunca aprendí a silbar. ¿En serio? No, nunca aprendí a silbar. O sea, aprendí a chiflar así. raro. Pero nunca aprendí a silbar. Nunca aprendí a silbar. Oh, rayos. A ver, ponemos esto acá

Entonces ya que lo tenemos todo bien completito y bien hechito, ven que tengo 30 niveles de experiencia. Y bueno, un 17 estanterías. Que miren, les voy a decir la verdad. Esas, esas vacas me costaron como... No, sin exagerar. Me costaron 30 minutos en hacerlo. No crean que no cuesta, ¿sabes? Aquí ah, tuve que buscar y todo. Bueno. Agarramos la piedra y hacemos un caminito aquí. ¿Por qué hay que hacer un caminito? Porque sí, sabes. No, ya déjate de eso. Ya déjate de eso. Ya déjate de eso. Okay. Espera. Aquí tuve un fallo. ¡Ay, agarré la pala! ¡Ay, agarré la pala! Aquí tuve un fallo estructural. Que tenía que quitar eso. Y ¿por qué no lo pusiste? Bueno, porque soy medio retrasado. Y esta parte la vamos a dejar así. Solo vamos a cortar esto. Ay, ya tenemos una pala, ya solo cortarlo. Ponemos aquí. Vamos, vamos, vamos. Perdón, estoy grabando un poco tarde. Si me he escuchado un poquito cansado, estoy cansado. Uf, a ver, a ver. Espero que no se les haga algo pesado a esto. Que tengo que... Ay, me faltó algo. Me faltó algo. Aquí tengo que poner escaleras y... Bueno, algún día, algún día... Pero no, esto es verdad. Algún día, cuando no se me olviden las cosas, es que, es que, es que, es que voy a llorar, ¿sabes? Voy a llorar. Porque mira, siempre tengo que hacer algo y siempre se me tiene que olvidar algo. Digamos, la vez pasada estaba ahí yo tranquilito y me dice mi mamá. Ey, hey, babe, anda a traerme, anda a traerme esto. Digamos, anda a traerme esto. Y yo, bueno, estaba jugando ahí nada más. Nos vamos y me pregunto a mi mamá, hey, lo trajiste. Y yo como, mmm, ay, perdón, mami, no lo traje. Esas son unas cosas de la vida que no tienes, que tu mamá no te las perdona, ¿sabes? No te las perdona. Yo con muchos años de... por muchos años de experiencia, le aseguro, no hagan eso. No hagan eso. Nunca hagas a tu mamá enojar. Que después. No te gustará, ¿sabes? No te gustará. Mejor. Hazlo tú mismo. Bueno, no sé lo que digo ya. Ya me puse medio loco. Mira. Para el próximo episodio. Bueno, bueno, ahora sí. Me pongo en mi modo, en mi modo, en mi modo expresivo. En el próximo... Próximamente, el mundo catracho. <laughs> Próximamente el mundo catracho, iremos al negro Y de allí en esta sala vacía haremos la zona de pozo de neso. Bueno, ahí ya me pasé. Entonces, continuamos con el video. Y al fin vamos a esto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Me sobra una. Me sobra una. ¿Qué vas a hacer con esto? Bueno, primero vamos a ver todo esto. Me voy a encantar el pico a nivel 30. Vamos. O la espada. Vamos a darle la suerte. Mm -hmm. Ok, sale el pico. En realidad yo quiero la espada, pero nos vamos a encantar el pico porque sí. ¿Tengo la pila azul? Espera, creo que tengo en un cofre. Mira, dime que si no tengo, si no tengo... Es que, es que me muero ya. Es que me muero. Mira. Es, si no tengo la pila azul, es que me muero. No, debo de tener porque para pintar eso es... Para tener esos vidrios... Debo de tener, ¿no? Uy, casi me muero que no lo estaba viendo. Voy a agarrar... Mitad... Mitad... mitad. Bueno, tampoco necesito mucho. Eh. A ver... Ok, consigo, me basta. Para encantarlo a nivel 30. Creo que aquí me sale que me va a salir de encantamiento. Y si me sale suerte, mejor. Mejor si me sale suerte, mejor. Porque. Bueno. <laughs> suerte. Me, si agarro un pico y tengo diamantes. Pues. Creo que aquí me sale eficiencia 4. Suerte 1. Eficiencia 2 y suerte. Ok, 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 ok. Sume, sume gastud 2. Perdición de tipo 5, afilado 1. Bueno, ya veremos. Después, bueno, pero nos salió un buen pico, ¿no? Eficiencia 2 y suerte 1. Eficiencia 2 y suerte 1. A ver, tengo un libro. Tengo un libro porque si no me encanta un libro, ¿no? a ver, voy a agarrar el hacha voy a encantar un libro, porque bueno, porque vamos voy a encantar un libro y sí. la pilazuli la pilazuli a ver, a ver, a ver a ver, lápiz agarramos esto ponemos esto ignífugo afilado el ignífugo no me vendría mal vamos a guardar los libros a ver espera a ver si sale, sale el mismo encantamiento siempre sí el ignífugo no me vendría mal para cuando fuera el tal vez tal vez fuera de cámaras me consigo diamantes para una pechera. Y me ha, y me la pongo con ignífugo, porque vamos a necesitar, no sé por qué no puse eficiencia 4 en el pico, pero tenemos eficiencia 2, eso es algo y tenemos suerte 1, que eso es bueno, ¿no? Entonces, pues no tenemos varias cosas, tenemos buenas cosas, esto lo voy a lo voy a Bueno, ya vamos a terminar el episodio, así que para que no hagamos tanto trámite. ¿Cuál era el botón? Ahí está. No, ¿sabes? Lo vamos a terminar en el techo. En el techo, sí, en el techo. Por eso tenía escaleras. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Adiós escaleras. Aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Ah, pues denle like, suscríbanse y si, suscríbete si no lo estás. Bueno, no sé qué más decir, nos ha sacado un buen encantamiento. No sé, puede que sea un poco gordito el episodio, pero aún así ha sido bueno, ¿no? Ha sido productivo y todo. Entonces denle like, suscríbanse si no lo están y hasta la próxima. Adiós.